Paso y Noel López, compañero de la agrupación socialista de Maracena. Y estamos aquí, en Fuente Vaquero, junto a la casa de Federico García Lorca, símbolo de libertad, igualdad y cultura. Y es desde aquí donde te quiero trasladar que me presento a la Secretaría General del PSOE de Granada, en un proyecto de cambio. Se adjudicó anoche su trofeo veraniego en su presentación ante la hinchada del Estadio Nuevo Los Cármenes. El conjunto de José Luis Oltra dejó notas para la ilusión, imponiéndose por 1-0 ante el Málaga Club de Fútbol, equipo de Primera División. Un solitario tanto del delantero José Lu bastó para que el trofeo Ciudad de Granada se quedase en casa ante algo más de 6.000 espectadores. El técnico nazarí va viendo el equipo que desea. Salvaje soy, como caballo en la niebla. Contento, primera victoria, primer día que nos presentamos ante nuestra gente, queríamos contagiar ilusión y entusiasmo, convencimiento en nuestras posibilidades, en el proyecto y transmitir pues un poco lo que yo demando, ¿no? Unos días estaremos más acertados, otros días estaremos menos acertados, pero me gustaría un equipo que compitiera y hoy el equipo se ha tomado otra vez el partido muy en serio, queriendo transmitir todo lo que he comentado. Y creo que hemos hecho un partido bastante completo, bueno, con aspectos. Todavía estamos en pretemporada, muy en el inicio. Delante teníamos un rival que es de primera división. La primera parte yo creo que hemos estado mejor que ellos. Las ocasiones más claras y las llegadas más claras han sido nuestras. Hemos pasado prácticamente por cero apuros. Una jugada muy en el tramo final, muy buena jugada del Granada, que entre Javi y el larguero hemos sacado, pero realmente el que ha tenido más acercamientos y más sensación de peligro y más control del juego yo creo que ha sido el Granada, ¿no? En la segunda mitad
pues salvo hasta el tramo final no habíamos tenido prácticamente llegada. En una jugada de presión hemos conseguido el gol, tampoco habíamos tenido grandes situaciones de peligro en contra. Con el gol ellos han ido un poquito al frente, nos han dominado y ahí han tenido un par de ocasiones y de llegadas, y a la contra, en el tramo final sobre todo, pues hemos generado otra vez dos o tres ocasiones. En definitiva, lo que más me gusta es el cero en portería, el no encajar, el que el equipo se le ve un equipo ordenado, compacto, sólido, solidario, que tiene la intención de apretar y de incomodar al rival, y luego que ha intentado jugar. Ha habido momentos en los que hemos tenido alguna pérdida, en los que nos ha faltado un poco de intención ofensiva, pero en general estoy contento. El balón parado lo hemos defendido fuerte, lo hemos atacado con sensación de peligro, por lo tanto creo que ha sido un partido completo ante un buen rival, y bueno, pues esta es la línea de la que tenemos que partir, de competir, de dejarnos todo en el campo y de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Fran Latorre, de la Televisión Municipal de Granada, TG7. ¿Se ha podido ver un equipo con hechura, serio, disciplinado, bien plantado en el campo? ¿Quizá esa es la base del equipo que quiere durante la temporada? Yo creo que es de lo que tenemos que partir, sí. Como punto de partida tenemos que ser un equipo disciplinado, ordenado, aguerrido, agresivo, intenso, concentrado, solidario, sólido. Y a partir de ahí, pues como digo, yo voy a pedir al equipo que juegue bien, que disfrute, que le dé buen trato, que llegue, pero la categoría que nos vamos a encontrar, que no es que no se pueda jugar, pero es una categoría de mucha igualdad, de pocos errores, ser eficaces sobre todo, ser eficientes en cuanto a maximizar las oportunidades y los goles, sacarle máximo rendimiento. Entonces, por eso, como punto de partida, sí creo que tenemos que ser un equipo que conceda poco al rival, que sea, entre comillas, pesado y que trabaje, que sea muy disciplinado. Yo creo que hoy se ha visto un equipo que además no está exento, ni mucho menos, tiene calidad, tiene manejo, tiene futbolistas que tienen desborde, tiene velocidad. Por tanto, si estamos bien en esa faceta, probablemente la otra, con confianza y con resultados, va a llegar y vamos a crecer. Pero de lo primero que tenemos que partir es de esa seguridad defensiva y de ese trabajo colectivo, ¿no? Hola, mister, por aquí. Perdón. José Ángel Martos, de Radio Marca Granada. Hoy el día de la presentación, con muchas caras nuevas, a falta de 10 días para que empiece la competición, ¿qué necesita? ¿Qué pide? No pido nada, porque no soy de pedir, y necesitar pues sería traer algo que a lo mejor completara lo que ya tenemos, que es muy bueno. Soy de sacarle partido, intentar sacarle partido a lo que tengo, y creo que lo que tengo es mucho y muy bueno. Tenemos una plantilla competitiva, compensada, con muchas opciones. Posiblemente, y por las circunstancias, pues hay alguna demarcación que podamos, y que yo creo que todavía estamos mirando, y que queda margen para traer, más allá de lo que te pueda presentar el propio. Por eso no voy a dar mucha información, porque no soy la persona, porque creo que no debo darla, y porque luego a veces esto te pilla los dedos, ¿no? Tú dices, quiero dos y luego vienen tres, pero es que el mercado te los ha dado. ¿Quieres tres y luego vienen dos? Es que no has traído lo que querías, ¿no? Porque a lo mejor de los dos que hemos traído, pues uno es polivalente y te puede actuar en varias demarcaciones. Por lo tanto, no voy a dar mucha información. Sí creo que a lo mejor alguna demarcación en el terreno de juego podríamos completarla, básicamente por tema numérico, porque estoy contento con lo que tenemos, y en eso pues el club sigue trabajando, y yo estoy satisfecho en la misma línea, y creo que ya con lo que tengo podríamos competir, que como se ha visto es un equipo con alternativas, y fíjate, he hecho todos los cambios y el equipo no se ha resentido, ha competido bien e incluso ha estado más cerca al final de hacer algún gol más, ¿no? Buenas noches, mister. Luis Ruiz, de Ahora Granada. Teniendo en cuenta que queda un partido solamente de pretemporada, ¿qué le falta por probar y por ver al equipo? Pequeñas cositas, ya son como hoy, por ejemplo, que he vuelto a poner a Ongla en la posición de central porque quería verlo ahí, que es donde es su posición natural y donde más ha jugado en toda su trayectoria, y en cambio yo pues lo había visto para jugar en medio campo, y hoy los últimos 20 minutos los ha jugado de central. Y contra Almería, pues probablemente, pues más allá de lo que pueda pensar, alguna pequeña cosita si quiero hacer. Alguna pequeña variante de las que muchas veces no se aprecian tanto fuera, pero que internamente yo sí tengo claro que es distinto a lo que hemos hecho.
y poco más, darle confianza a la gente y llegar en las mejores condiciones para iniciar bien la competición.